Eh, niños y niñas con eh, trastornos del espectro autista que han realizado los dibujos que como podéis ver en el cartel que se ha realizado para, para, este, para esta exposición, pues han podido dibujar esa otra media cara. Eh, la exposición eh, tendrá lugar del 14 al 30 de enero de 2017 en el patio barroco, que, como sabéis, es, eh, está situado justo a la entrada principal de esta, de esta Diputación Provincial y que por ello pues, tiene un sitio privilegiado en el que podrán disfrutar de la exposición cientos, si no eh, miles, de personas que puedan acompañarnos en esa, en esa quincena. Porque sí es verdad que es una. Una imagen que nosotros vemos, pero es que antes ellos han interpretado la otra imagen que, que conforma la, la otra media cara. Y eso es lo bonito. Y la verdad es que los dibujos son, son llamativos, pero también porque te hacen quizá reflexionar un poco, ¿no? Cuando, cuando ves la imagen y tratas de entender también a ese niño, a esa niña que ha hecho ese dibujo. Tu media cara nace, como, nace ahora hace casi un año, como una acción artística y, y se deriva. De, directamente de una imagen que Rosa trae de Barcelona, una imagen de ella, de su cara, dibujada por ella también en eh, la otra media. Entonces, yo al verla, pues dije, esto es una acción artística que puede poner el arte al servicio de las personas con discapacidad.